La reforma del impuesto de sucesiones que comenzó pactándola el Gobierno con Ciudadanos ha centrado el debate del pleno de hoy. El presidente Lambán ha comparecido a petición de Podemos. La formación morada asegura que la modificación solo beneficia a las personas con más recursos y además dicen que se dejan de ingresar 40 millones de euros. Sara Comín. El líder de Podemos ha dicho que esta reforma no influirá en las clases medias porque también ha explicado y ha insistido en que son pocos los aragoneses de clase media que vayan a heredar un patrimonio que alcance el 500.000 de euros. Escartín también ha dicho que su partido estaría dispuesto a modificar, a cambiar este impuesto de sucesiones, pero siempre basado en la progresividad, algo que ha dicho en este momento estaría muy alejado del pacto que han alcanzado Partido Socialista y Ciudadanos. Escartín también ha acusado al presidente Lambán de mirar hacia la derecha para llegar a este acuerdo y dejar de mirar hacia la izquierda. Pero Lambán le ha ofrecido sentarse a negociar el ICA, el impuesto de la contaminación de las aguas, e incluso los presupuestos del próximo año. Podemos quiere reformar el impuesto, pero no con los cambios que el Gobierno ha pactado con Ciudadanos. Dicen que no beneficia a las clases medias, sino a los que más tienen. Y está preocupado por la bajada de ingresos. Lambán asegura que los ingresos vendrán de otras fuentes y podrán seguir teniendo un presupuesto que suba en gasto social. Ha preferido que se beneficien 1.237 aragoneses y perjudique al 1.200.000 del resto de los aragoneses, que perdemos 45 millones de euros. ¿En qué va a recortar? ¿Qué hospital no va a hacer? ¿Qué colegio no va a financiar? Con el aumento del impuesto de hidrocarburos que nos va a dar el señor Montoro, recaudaremos 25 millones de euros más. El impuesto de transmisiones patrimoniales, tengamos 10 millones de euros más. Simplemente le hablo de dos figuras impositivas con las que equilibraremos la disminución de ingresos que tendremos con sucesiones. E invita a Podemos a reformar también el impuesto de contaminación de las aguas. Que ustedes tengan a bien sentarse a hablar sobre el ICA y estamos dispuestos a llegar con ustedes a un acuerdo sobre el ICA en 48 horas. La pelota está en su tejado. El Partido Popular le dice a Lambán que si quiere contar con sus votos para reformar sucesiones, lo que deben hacer es negociar. ¿No se han dado cuenta todavía, señores de Podemos, que el presidente Lambán ha cambiado de socio? Pero ustedes no se han dado cuenta que les está tomando el pelo. Y señor Lambán, yo le aconsejo que mire en estos temas a toda la Cámara, ya que ha salido de esa red de izquierdas. Porque la reforma comenzaron pactándola solo con Ciudadanos, quienes defienden que el dinero debe estar en el bolsillo de los aragoneses para reactivar la economía. El PAR critica que no se le haya llamado para negociar, pero espera encontrar puntos de encuentro. Y mientras, Chunta Aragonesista cree que no hubo buena comunicación por parte de su socio de gobierno, pero que hay tiempo para que la ley final salga del acuerdo de la izquierda. Y en este mismo pleno también se ha dado el visto bueno a la ley del trabajador autónomo que había presentado Podemos. No ha sido una votación al uso porque finalmente ha salido adelante con 15 votos a favor, los 14 de Podemos y el de Izquierda Unida, y la abstención del resto de la Cámara. Ningún partido se ha posicionado en contra de esta proposición de ley, pero sí se ha escuchado en reiteradas ocasiones que tendrían que acordar un marco común. ¿Y por qué decían esto? Pues porque en este momento hay dos leyes sobre este sector para regular el sector de los autónomos. La que hoy sigue su trámite, que es la de Podemos, y que la que también está elaborando el Ejecutivo y que ya tiene el beneplácito del Consejo de Gobierno. Negociaciones in extremis para que la ley de Podemos pudiera entrar en las Cortes, porque ya venía con el viento de cara. El Gobierno se había mostrado en contra de que se tomara en consideración y así seguir tramitando solo la suya. Defiende Podemos que su propuesta es más valiente, que contempla la segunda oportunidad para las víctimas de la crisis o una mejor financiación. Les hacemos un llamamiento al entendimiento, no tanto como fuerza política, que después de sus giros hacia la derecha no tendríamos por qué hacerlo, sino por la mejora de las condiciones del trabajador autónomo. Al final, el Partido Socialista se ha abstenido. Cree que la ley del Gobierno es mejor porque garantiza la participación de todos los colectivos implicados. Estamos de acuerdo, señor Sierra, en gran parte del documento que ustedes han presentado. Un documento, insisto, muy familiar. Pero fíjense, no compartimos, sin embargo, una cuestión, y es los juegos malabares que ustedes han hecho con los tiempos parlamentarios. La propuesta de Podemos ha salido adelante con sus votos y el de Izquierda Unida. El resto se ha abstenido. Muy críticos Partido Popular, Ciudadanos y el PAR, porque creen que esta ley intenta camuflar que Podemos no ha hecho nada por los autónomos. Ahora, a última hora, les entra el furor
legislativo en esta materia, pero tengan bien claro que traer una proposición de ley no es aprobar la asignatura. Concluye el PP que no es importante quién presenta la iniciativa, sino a quién beneficia.